Un buen día, ahora vamos a ver un curso rápido de QGIS 2 en el cual vamos a abordar las siguientes temáticas: crear shapefile e importar puntos GPS, georreferenciar una imagen, edición de puntos, líneas y polígonos, administración de tablas, geoprocesamiento y cálculo de geometrías, simbología de puntos, líneas y polígonos, añadir etiquetas, diseño de impresión. El primer paso es crear shapefile e importar puntos GPS. Una vez abierto QGIS, podemos ver que tiene una barra de menús, barra de herramientas, el espacio de trabajo, un panel para las capas, y cada uno de estos espacios vamos a irlos usando en el desarrollo de este curso. Personalmente considero que QGIS es una de las mejores alternativas de software libre frente al software privativo de ArcGIS. Para crear las nuevas capas, nos vamos en el menú Capa, Crear Capa, Nueva Capa de Archivo Shape. En Tipo podemos seleccionar el tipo de geometría. En CR seleccionado nos vamos a ir y buscar el sistema de referencia de coordenadas. En nuestro caso, WGS84 UTM Zona 17 Sur. Si bien en esta parte podemos nosotros crear los campos para cada capa, eso lo vamos a dejar a un proceso posterior. Le damos a aceptar, asignamos un nombre, puntos, nos vamos a capa, crear capa, nueva capa de archivo, ahora tipo línea, el mismo sistema de referencia, le damos a aceptar, lo vamos a llamar vías, acá no usamos caracteres especiales y una nueva capa tipo polígono, el mismo sistema de referencia, aceptar y lo vamos a llamar reservorios. En la carpeta de curso QGIS tengo un archivo de Excel con datos obtenidos desde un dispositivo GPS. Estos archivos los necesito exportar como CSV o texto delimitado por tabulaciones para poderlos importar dentro de QGIS. Nos vamos en Excel, archivo, guardar como, y vamos a seleccionar CSV delimitado por comas. Guardamos. Ahora en QGIS nos vamos al menú Capa, Añadir Capa, Añadir Capa de Texto Delimitado. En nombre del archivo exploramos el fichero anterior. Acá tenemos zonas de influencia, CSV. Abrimos. Acá ponemos el formato del archivo. Le ponemos CSV delimitado por comas y podemos ver que ya nos saca la tabla en columnas con su estructura correcta. Le damos a aceptar, nos pide el sistema de referencia, aceptar, podemos hacer clic derecho, suma la capa y acá tenemos nuestros puntos GPS ya importados en QGIS. Para grabarlo como shapefile hacemos clic derecho sobre la capa, guardar como, exploramos, vamos a colocarle zonas influencia y guardar. Podemos eliminar la capa anterior, georreferenciar una imagen. Para georreferenciar una imagen nos vamos en el menú raster, necesitamos el georreferenciador. Generalmente cuando lo instalamos a QGIS no nos muestra, para ello vamos a complementos, administrar e instalar complementos y aquí lo buscamos, georreferenciador. A pesar que está instalado, no está activado, para lo cual marcamos en la casilla un visto bueno y cerrar. Ahora sí vamos al menú raster, georreferenciador, georreferenciador. En esta nueva ventana vamos a agregar la capa. Abrir raster, seleccionamos la capa imagen, abrir el sistema de referencia, seleccionamos, aceptar. En configuración vamos a poner el nombre de salida, porque bueno, ya está el sistema de referencia. Imagen modificado está bien y le damos guardar. Dependiendo de la cantidad de puntos, también podemos seleccionar el tipo de transformación. En este caso vamos a dejarla en lineal. Ahora voy a hacer un zoom al primer punto que me va a servir como partida para colocar mi punto de control. Hacemos clic en añadir punto, nos colocamos justo en el centro del punto conocido y vamos a ingresar sus coordenadas: 69, 74, 53, 95, 26, 99, 7. Aceptar. Ahora vamos con un zoom al otro punto, añadir punto de control. Igualmente vamos a un punto conocido con las coordenadas en X, 69, 81, 15 y en Y, 95, 27, 26, 3. Le damos a aceptar y una vez que hayamos agregado todos los puntos necesarios para georreferenciar una imagen, vamos a hacer clic en comenzar georreferenciado. Si ha georreferenciado correctamente, podemos cerrar. Si gustan pueden guardar, en este caso no. Ahora, desde esta barra de herramientas, hago clic en añadir capa raster y voy a buscar la imagen modificada, y podemos ver la imagen. Aquí ya está georreferenciada, ya tiene su ubicación espacial correcta. Edición de puntos, líneas y polígonos. Ahora vamos a desactivar la capa de zonas de influencia. Nos vamos a ubicar en la capa de puntos, en la cual vamos a digitalizar cada uno de los puntos que corresponden a las viviendas. Nos ubicamos en puntos, clic derecho, conmutar edición. De esta forma se activan las opciones de edición de puntos. Voy a hacer un zoom en las viviendas y vamos a proceder de la siguiente manera. Hacemos clic en el icono añadir objeto espacial y vamos marcando cada vivienda. Clic, asignamos un número, 1, 2. Una vez añadidos todos los puntos necesarios, hacemos clic en conmutar edición. Guardamos los cambios y ya hemos digitalizado las viviendas. Ahora para la capa de vías, nos ubicamos sobre la capa, clic derecho y vamos a colocar conmutar edición. De la misma manera se activan las opciones de edición de líneas. Vamos a hacer clic en añadir objeto espacial y vamos a digitalizar acá las carreteras que se puede ver. Hacemos clic. Una vez que hemos puesto el punto final, hacemos clic derecho y colocamos un identificativo. 1 le voy a colocar. Aceptar. Y procedo con la siguiente línea. De la misma forma, cuando termino, clic derecho, agrego un identificativo. 2. Aceptar. De esta forma ya he digitalizado las líneas. Para finalizar edición, clic derecho sobre el lápiz, conmutar edición. Guardo los cambios y realizo el mismo proceso en reservorios. Clic derecho, conmutar edición, añadir objeto espacial y digitalizo los reservorios. Una vez que finalizo, clic derecho, agrego un identificativo, aceptar. Clic derecho, añado un identificativo, aceptar. Clic derecho, un identificativo, aceptar. De esta forma ya he digitalizado los polígonos. Clic derecho sobre la capa, conmutar edición, guardar los cambios y ya he digitalizado las capas vectoriales. Puedo desactivar la imagen raster de base. Y aquí tengo mis capas digitalizadas. Administración de tablas. Para vincular la información espacial a cada capa, vamos a hacer clic derecho, abrir tabla de atributos. Hacemos clic en el botón conmutar el modo de edición. Hago clic en campo nuevo. Asigno un nombre. En este caso deseo conocer las coordenadas UTMX y UTMY. Voy a asignar UTMX. En tipo puedo seleccionar el tipo de dato, sea entero, decimal, texto o fecha. Le doy a aceptar y agrego un nuevo campo UTMY. Aceptar. Ahora voy a agregar un nuevo campo que se denomine tipo, pero en tipo voy a asignar tipo cadena o texto con una longitud de 20 caracteres. Le doy a aceptar. Aquí puedo asignar la información espacial correspondiente a cada punto. Por ejemplo, voy a agregar arbitrariamente algunos nombres: hospital, escuela, iglesia, y al resto les voy a colocar viviendas. Una vez agregada toda la información espacial, termino la edición en el mismo botón. Me pide si deseo guardar los cambios, le doy guardar, aceptar. Puedo cerrar y voy en el campo, en la capa vías, abrir tabla de atributos. En modo edición voy a añadir un nuevo campo, tipo, en tipo texto, con una longitud de 20, aceptar, un nuevo campo para conocer la longitud, este va a ser número decimal con una longitud de 10 caracteres, una precisión de 2 decimales, aceptar. Termino edición, guardo los cambios y realizo el mismo proceso para la capa reservorios. Conmutar edición, abrir tabla de atributos y voy a agregar un nuevo campo que se denomine área, tipo real, una longitud de 10, una precisión de 2. Un nuevo campo para conocer en hectáreas el área, hectáreas, tipo doble o real, longitud de 10, precisión de 2 decimales. Aceptar. Termino edición, guardo los cambios. Geoprocesamiento y cálculo de geometrías. Si activo la capa de zonas de influencia y abro la tabla de atributos, puedo ver que contiene un campo con ciertos valores de influencia. Es decir, cada uno de estos puntos tiene una influencia de 10 metros, 5 metros, 15 metros y respectivamente con sus valores. Ahora, para aplicar un geoproceso me voy a ir en vectorial, herramientas de geoproceso, buffer de distancia variable. Selecciono como capa de entrada, zonas de influencia y el campo va a ser influencia. Lo voy a dejar con una capa temporal, no hay problema, y ejecutar. Ahora me ha creado una capa de influencia poligonal. Siempre las capas de polígono se las deja de preferencia en la parte inferior. Ahora en la capa buffer abro la tabla de atributos, la pongo en modo edición y voy a calcular el área, para lo cual creo un nuevo campo, tipo área, número entero, está bien. Para realizar cálculos, en esta parte voy a seleccionar el campo área, abro la función, en este caso voy en geometría y selecciono área. Doble clic, me da la función para calcular el área, le damos a aceptar, le coloco actualizar todo y me ha calculado el área en números enteros. Termino la edición, guardar cambios, puedo cerrar. Ya conozco el área de influencia de cada uno de mis puntos. Ahora vamos con la capa reservorios, clic derecho, abrir la tabla de atributos, vamos a ir en modo edición, calcular el área, selecciono área, abro la función, voy a buscar en geometría, área, aceptar, actualizar todo. Ahora en el campo de hectáreas voy a usar una operación para transformar de metros cuadrados a hectáreas. Selecciono el campo hectáreas, esto equivale entre comillas el nombre del campo, área, dividido para 10.000. Actualizar todo y ya tengo la superficie en hectáreas. Termino edición, guardar. Ahora abro la tabla de atributos del campo puntos y voy a calcular las coordenadas X y Y. De la misma manera, abro edición, selecciono el campo, UTM, busco la función, geometría, es X, aceptar, actualizar todo. Ahora para Y, el mismo proceso, cambio a Y, actualizar todo. De esa manera he realizado operaciones sencillas en las tablas. Termino edición y guardo los cambios. Cierro la tabla. En la capa vías, clic derecho, abrir tabla de atributos, edición, en tipo, la primera como primaria, secundaria, para conocer la longitud, en función, en geometría, longitud, aceptar, actualizar todo. Grabar la capa y guardar los cambios. Simbología de puntos, líneas y polígonos. Primero voy a cargar otra capa vectorial, explorar, que se llama curvas de nivel. Abrir, abrir. Antes de llevar a la impresión un mapa, primero debo renombrar todas las capas para mostrarlas tal cual deseo que aparezcan en el mapa. En este caso voy a renombrar zonas de influencia, cambiar el nombre, puntos GPS, vías, renombrar, ubico la tilde, aquí ya puedo usar caracteres especiales. Y así para el resto de capas. Una vez que he renombrado todas las capas, voy a agregar su respectiva simbología. Clic derecho sobre la capa de puntos, propiedades. Puedo asignar algún elemento para puntos GPS. Aceptar. Hago clic derecho sobre la capa vías. Propiedades, en símbolo único voy a seleccionar categorizado, selecciono el campo, tipo, clasificar, le damos aceptar. Añado un símbolo, doble clic, para la capa vías, para primaria y para secundaria. Ahora para curvas de nivel, puedo abrir la tabla de atributos por tipo, abro las propiedades, categorizado, por tipo, clasificar, aquí puedo reordenarlas, le doy aceptar, hago doble clic sobre el icono y selecciono un color. Aceptar, para las intermedias otro color, aceptar. Ahora para la capa puntos de la misma manera voy a las propiedades, estilo, categorizado, el campo tipo, clasificar, aceptar, selecciono un símbolo para cada categoría. Ahora para el reservorio, cambio el color simplemente, azul. Y para zona de influencia, también selecciono otro color. Añadir etiquetas. En este caso deseo añadir etiquetas a las curvas de nivel. Hago clic derecho, propiedades. Me voy en etiquetas. En sin etiquetas, mostrar etiquetas para esta capa, selecciono el campo, los contornos, le damos a aceptar. Me muestra los valores de elevación para cada curva de nivel. Para reservorios voy a seleccionar el área en hectáreas, aceptar. De esa forma ya me muestra sus valores. Diseño de impresión. Una vez que ya tenemos listas todas las capas y organizadas, renombradas, vamos a abrir el diseñador de impresión, para lo cual nos vamos a proyecto, nuevo diseñador de impresión, le asignamos un nombre, aceptar. En este diseñador de impresión vamos a agregar cada uno de los elementos con las barras de herramientas que se encuentran en la parte izquierda. En la parte derecha tenemos las propiedades de cada elemento. Vamos a hacer clic en el botón añadir mapa nuevo. Dibujamos el cuerpo del mapa. Con el botón mover contenido del mapa lo vamos a ajustar en el centro. Ajustamos la escala en 4000 para este caso. En capas dejamos por defecto, extensión por defecto, cuadrículas, vamos a agregar una nueva cuadrícula. En el intervalo para X vamos a dejarle en 100, para Y en 100. Podemos cambiar el tipo de cuadrícula, dejarle en cruz, también cambiar el tamaño de la cruz, el color, añadir un marco, también dibujar las coordenadas. Acá a la izquierda la podemos poner de forma ascendente vertical, la derecha descendente vertical, tenemos las coordenadas ahí y algunas otras propiedades que podemos personalizar. Ahora vamos a agregar la leyenda, clic en añadir leyenda nueva, la dibujamos. Ahora en las propiedades, en elementos de la leyenda, podemos eliminar los elementos que no deseamos que aparezcan, en este caso la imagen. Activamos en auto actualizar, desactivamos, selecciono imagen modificado, eliminamos. Nos quedamos con las capas que simplemente queremos mostrar. Ahora vamos a añadir un texto para colocar escala, escala 1, 4000, personalizamos el tipo de letra, aceptar, vamos a añadir una escala gráfica, añadir nueva barra de escala. Para personalizarla le podemos poner dos segmentos a cada lado. Las unidades puedo dejarle cada 50. Ahora para añadir una flecha de norte nos vamos a añadir flecha, la dibujamos. Para personalizarla podemos seleccionar SVG, el marcador final, lo selecciono, me voy en la carpeta de instalación de QGIS, en apps, QGIS, SVG, arrows, voy a seleccionar el primer nodo arrow, abrir, acá puedo aumentar la anchura de la cabeza de la flecha, si gusto puedo cambiar de símbolo. Puedo añadir otro cuadro de texto para señalar el sistema de referencia. Acá cambio el texto. También puedo añadir una imagen. En las propiedades busco el origen de la imagen. Y finalmente voy a añadir el título como texto. Cambio el texto. Cambio el tipo de letra. Tamaño. al centro. Una vez que ya he finalizado con la organización de todos los elementos del mapa, verifico nuevamente que todo está bien. En este caso puedo ver que las coordenadas de la cuadrícula están con 3 decimales. Voy a buscar en las propiedades. En precisión de coordenada le voy a dejar en 0. Y ahora sí, finalizado el mapa, ya lo puedo imprimir o exportar como PDF. Para lo cual voy en diseñador, exportar como PDF, mi primer mapa. Guardar. Ahora en Acrobat ya tengo mi mapa, o en cualquier lector PDF puedo visualizar el mapa. Bien, esta ha sido la finalidad del curso, elaborar un mapa usando diversas herramientas de QGIS para tener las nociones básicas acerca de este software. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, no se olviden seguirme en todos los medios sociales. Gracias.